La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad, nos encontramos en este viernes de la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma. Viernes de abstinencia, viernes de ayuno, momento especial de oración y de penitencia en nuestro itinerario cuaresmal. Y la liturgia de la palabra nos presenta en el Evangelio de San Juan en el capítulo 7 una de esas visitas que Jesús hace a Jerusalén, sitio donde posteriormente Jesús padecerá su muerte y también resucitará. Y el evangelista nos habla de que Jesús visita esta ciudad que mata a los profetas, y Jesús tiene que ir allí un poco de incógnito porque sabía que los judíos querían echarle sus manos encima para luego matarlo. Pero no había llegado la hora aún de Jesús, la hora de pasar de este mundo al Padre. Jesús tenía que continuar su misión profética, tenía que continuar su misión de anuncio del Evangelio. Así que él prudentemente también toma las decisiones correspondientes para que su misión no quede truncada a mitad, sino que él tiene que cumplir todo aquello que el Padre le ha indicado. Jerusalén nos recuerda también la misión de anuncio de Jesús, que es el profeta. Y todo profeta muere porque los hombres odian la palabra de Dios que se manifiesta a través de los labios del profeta. Hoy, viernes de Cuaresma, veneramos y recordamos de manera especial la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión que nos habla de la credibilidad de su testimonio y sobre todo de su anuncio evangélico. Cristo se entregó por nosotros para liberarnos y para que se manifestara la gloria de Dios Padre. En este día contemplemos el misterio de la cruz. Contemplemos a Jesús que va a Jerusalén para sufrir por toda la humanidad, pero sobre todo también para redimirnos y mostrarle al mundo entero de que el hombre, odiando a Dios, no alcanza nada. Al contrario, obedeciendo a Dios como Él lo hizo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, alcanza la vida eterna y la resurrección. Que el Señor esté con ustedes y derrame su bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.